Hemos estado informando de la campaña Un Billón de Pie y se trata de un movimiento global que ahora está aquí en Seattle. Y bueno, para contarnos de qué se trata y cómo podemos unirnos a esta causa, nos acompaña Penny Lara, Relaciones Públicas para esta campaña. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Y bueno, cuéntanos un poquito de qué es esta campaña. Es su, se trata de hacer un llamado a nivel global, como lo dijo Jaime, en las calles de todo el mundo, en México, en Morelia, Michoacán, en el Distrito Federal, en España, en África. Vamos a salir a las calles a bailar y esta campaña se trata de concientizar a las personas sobre la violencia en contra de la mujer. Es momento de parar esa violencia, son patrones generacionales que quizá ni nos damos cuenta de ciertas actitudes que tenemos y es momento de, de alzar la voz y de concientizarnos todos sobre, sobre esta violencia. Me encanta la idea porque es algo muy visual y muy llamativo, pero cuéntanos para la comunidad local, que la comunidad de, de, de Seattle que nos está viendo a los alrededores, ¿cómo pueden participar ellos? Bueno, Seattle se tiene que hacer presente como estado progresivo que somos. Eh, ya estamos listas aquí las mujeres de Seattle para alzar la voz. Vamos a unirnos todas en Westlake Park, en el centro de Seattle, enfrente de la tienda Macy's, y nos vamos a unir a bailar, vamos a, a mostrar nuestra solidaridad a todas estas mujeres que están sufriendo esta atrocidad. Y bueno, estamos viendo una, unas imágenes bastante fuertes. En este caso, no solamente estamos hablando de la violencia corporal, no hay distintas formas de violencia, como más o menos para que la gente se dé una idea qué es eh, los tipos de, de violencia de que también eh, hablan. Claro, bueno, hay violencia psicológica, hay violencia doméstica, hay mutilación genital para las niñas en África que, como lo dije, es una atrocidad que, que tenemos que detener. Tenemos que defender eh, los derechos de estas niñas, de estas mujeres y tenemos que alzar nuestra voz. Y no solamente para las mujeres, también queremos imitar a los hombres. ¿sabes? Por supuesto. Ah. Este evento está abierto a todo el mundo, a, toda, a todas las personas que, que aman a una mujer, a su mamá, a su hermana, a su tía, a sus primas. Eh, es un evento de solidaridad principalmente. Entonces la invitación está extendida. Para que las mujeres vayan a bailar, los hombres pueden estar presentes, pero ellas son las que bailan. Exacto. ¿Cuándo es otra vez? Eh, los hombres pueden bailar también, ah, ¿eh? Bien, Todos bien, bien. vamos a bailar a juntos. Me gusta, a mí me gusta bailar, eh, yo no, eh, quiero bailo Es este bailo. 14 de febrero en el Westlake Park. Les quiero comentar que, que a partir de ayer nos dieron una noticia que, que fue muy lamentable para nosotros, que dos de nuestros patrocinadores más fuertes, nuestro patrocinador financiero y nuestro patrocinador en cuestiones de logística, se retractaron, porque piensan que este es un tema con tintes políticos o con, es un tema controversial y no les gustó meter... Eh, en ese tema. Así que a, pe a pesar de esta mala noticia no nos desanimamos y eso nos nos indica que vamos por el camino correcto, ¿no? Que es tiempo de trabajar, es tiempo de alzar la voz. Así que quizá no vaya a ser un evento muy elegante o muy sofisticado, sí. pero pero vamos a estar ahí eh, todas las mujeres y los hombres en solidaridad. Muy pues, lamentable y por eso, por esa por ese motivo debemos de salir mucho más con fuerza y en números, ¿no? Para que vean que sí nos, nos importa esta causa exactamente. Pues se habrán ido los patrocinadores de eso, pero la gente que nos está escuchando va a llegar con mayor razón entonces a apoyar, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que la violencia es completamente errónea, no se debería y hay que concientizar a la gente, así de que eh, Penny, me gustaría que nuevamente extiendas la invitación a todas las mujeres y a los hombres también. Muy bien, este 14 de febrero en Westlake Park, en el centro de Seattle, a partir de las 4 de la tarde ahí los esperamos, gracias a ustedes los medios de comunicación, a, a los programas de radio, Mercedes Gar García, Pita Zamora, que nos están mostrando mm -hmm. esa solidaridad, sí. a pesar de no tener dinero, uh, pero tenemos la, la buena intención y tenemos las ganas de ayudar a nuestras mujeres. Así que muchas gracias y ojalá que, que venga muchas personas a bailar, a celebrar y a concientizarnos sobre la violencia. Bueno, así será. Si quieren más información, busque un billón de pie eh, bajo la página de Facebook. Nos vamos a una breve pausa.